buenas y relajadas noches, Sonfester. Y hoy aquí en el plató de Sonfester hemos dicho, ¿cómo venimos? Pues muy coloridos. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Jessica. Paz y amor y Sonfesta para el salón. Te queda total, colega. Sí, tía. ¿Han habido qué? ¿Has visto qué happy flower, boy? Te veo muy flower. Muy on fire. Muy flower, flower fire. Lo que no sé es lo que me van a aguantar las gafas estas, porque voy más incómoda que yo que sé. O sea, además, yo es que te estoy intentando ver y no te veo. Yo es que estoy igual, yo ya yo nos las quitamos mal. Un pues rato. Siento, pues nos han durado las gafas. Pues, ay, pues yo sí, porque yo me siento muy... Hoy no soy Raúl, hoy soy Paulina. Es que con esto del pelo largo me siento... No, a ver, la cuestión es que como nosotros somos gente tan pacífica, tan buen rollista, sí, que desprendemos amor por allá por donde vamos, pues hemos dicho, vamos a hacernos un homenaje a nosotros mismos. Claro, sí, porque estarán diciendo desde casa, ¿y por qué van estos disfrazados? Porque es que carnaval llega ya, está ya ahí. Hemos dicho, pues nosotros empezamos el miércoles como buenos hippies. Carnaval, carnaval. Y aguantamos hasta el domingo, ¿no? Sí, sí. Carnaval, te quiero. Na, no sé, na, es que vengo na, hoy na, muy na. A top, o sea, vengo muy... Qué guay. Muy, es todo pues muy sí, relajado. A ver si hoy conseguimos mantener esta calma con la que hemos empezado el programa, chicos. Madre mía. Sí. Madre mía, no sabéis cómo están las redes. Bueno, 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 ya. Exacto, porque podéis, habéis podido ver que estamos ahí dándole on fire en las redes, porque queremos jugar con vosotros, que vosotros juguéis con nosotros. ¿Para qué? Para que nos conozcáis. Muchos ya nos conocéis porque somos tan guays que somos muy de la calle. Oye, no es por nada, pero el disfraz hippie este 2020 va a ser tendencia gracias a... Sonfesta. No falles. Oye, estamos un poquito demasiado relajados, sí, ¿vale? Relajados. Es como si... Es que nos estamos metiendo muy en el papel. Yo es que iba a empezar el programa tocando la guitarra, pero he dicho, no vaya a ser que me vayan a fichar, sí, y me vayan a poner ahí tocando en la voz detrás con todos los músicos. He dicho, no, yo me quedo nunca en Sonfesta. Nunca se sabe quién se puede estar viendo por detrás. Claro, no, claro. Entonces, cuando vean mis dotes artísticas con la guitarra, he dicho, no. Bueno, pues mira, lo mejor se hace esperar, así que para el final tocas un poquito la guitarra y te despides, ¿vale? Voy a tocar la guitarra con dos cuerdas, no con cuatro, con dos. Porque voy sobradísima de cuerdas. Bueno, chicos, y nosotros seguimos. Ahora vamos a ponernos serios, seguimos. Sí. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encantan las hogueras y nos encantan nuestras candidatas, que siempre nos quejamos. El candidateo, pero ¿dónde está Sonfesta? Con las candidatas. Y seguimos con las entrevistas para que conozcáis a más chicas. Empezamos con el primer bloque, creo que te toca a ti, Ana. No, a Raúl. Te toca a él. Perfecto. Ay, si es que vas muy relajada, Cari. Es que vengo, que me he tomado ahí unas tilas, unas infusiones de flores que me han dejado súper relajada. Bueno, pues voy a presentar a mi bloque de candidatas, que me toca a mí. Pero por favor, hazlo con muchísima paz y amor, Raúl. Como si fueses Paulina. Ay, Paulina, venga. Pues con paz y amor. Esta noche tenemos con todos ustedes a María Novoa, de la foguera Polígono de Babel Bernardo Pérez Sales. Es un tono de lección. Alba Jiménez, de la foguera Florida Portazgo. Ana Rocío Aracil, de la foguera Santo Domingo Plaza de Tomás Valcárcel. Y Alexandra Fructuoso, de la foguera Florida Sur. Dentro, vídeo. Yo soy María, tengo 22 años y pertenezco a la foguera Polígono de Babel Bernardo Pérez Sales. Llevo 17 años en la fiesta, he sido dama de honor infantil en dos ocasiones, he sido también belleza infantil, dama de honor en dos ocasiones también, actualmente belleza y también formo parte de la delegación infantil. He estudiado el grado de maestro en educación primaria y actualmente me estoy preparando las oposiciones. Cualquier lugar que sea de costa, desde las calas del Cabo hasta las playas, todas las de Alicante, porque me encanta el mar, me da mucha tranquilidad y cuando estoy ahí me siento muy bien. Me gusta muchísimo Pedro Espadero porque además, aparte de ser el artista oficial, lleva con nosotros trabajando muchos años y me encanta cómo hace sus monumentos, el color y los remates que tiene. La verdad que siempre me ha gustado muchísimo y me encanta cómo lo hace. Bueno, yo pienso que tengo muchísimo amor por la fiesta, me considero una persona muy cercana y además con mucha trayectoria en el mundo de la fiesta y pienso que podría afrontar con muchísima ilusión el cargo. No cambiaría nada, pero sí que es verdad que a lo mejor añadiría más actos a nivel convivencia entre los fogueres y barraqués, pues tipo certamen de paellas o algo así para mejorar un poco también la convivencia entre los fogueres y los barraqués. Encerraría pues, a todas las personas tóxicas que hay en el mundo, para que no hagan ningún mal. Bueno, babeleros, ya llevamos 40 años de historia y no me puedo sentir más orgullosa de todos vosotros. Muchísimas gracias por el año tan maravilloso que me habéis hecho pasar y espero poder seguir muchos años más junto a vosotros.
Bueno, yo soy Alba, tengo 24 años y soy de Florida, por tanto. Llevo 17 años en la fiesta. Actualmente pertenezco al equipo de la delegación artística y la delegación infantil. Fui dama infantil en 2006 y dama adulta en 2011 y bueno, belleza en 2019. Soy graduada en magisterio infantil y actualmente me estoy preparando las oposiciones para ejercer como maestra. Me perdería en cualquier playa. Realmente comer un arroz en una terraza, tomar el sol, pasear, sería mi plan perfecto. Me quedaría con Xavier Gámez porque nos ha dado dos alegrías enormes a la Comisión Infantil, que es el primer premio de categoría especial. Bueno, yo me considero una persona cercana, festera y muy comprometida con la fiesta, así que lo haría con todo el cariño del mundo. No, no cambiaría nada, al contrario, añadiría siempre cualquier acto que sea de hermandad entre hogueras. Bueno, siempre me han dicho que me parezco a Úrsula Corberó, pero realmente yo nunca me he encontrado el parecido. Bueno, mi portazgo, pues deciros que gracias por el año que me habéis brindado, gracias por hacerme crecer como persona y como festera. Y solo espero que estéis igual de orgullosos que yo estoy de vosotros. Os quiero. Pues soy Ana Rocío, soy de la hoguera Santo Domingo, Plaza Tomás Valcárcel y tengo 23 años. Pues llevo 15 años en la fiesta. Fui dama infantil 2 años, 2006 y 2008. Fui dama adulta en 2015, he sido banderín infantil, presidente infantil y actualmente belleza. Pues actualmente estudio arte dramático en la ESAD de Murcia. Y nada, como es una de mis pasiones desde bien pequeñita, pues decidí meterme allí de lleno y ahora, actualmente estoy en tercero de carrera. Me queda ya poco. Buah, mi lugar favorito de Alicante. Yo creo que la playa. Y más, como ahora estoy fuera, la echo muchísimo de menos. Entonces la playa, el sentir la arena en los pies, el mar, la verdad es que me causa mucha paz y es mi lugar favorito. Pues Asensi, Juan Carlos Asensi, ha trabajado muchos años con nosotros. Y la verdad es que cada monumento que ha hecho ha superado al anterior, es muy agradable, muy cercano y la verdad es que me gusta muchísimo la forma que tiene de trabajar. Es más, tengo dos hogueras favoritas de él, justo son de mi hoguera, barro un poco por mi terreno, que fue en 2014 porque la hizo en honor a Egipto. Y la verdad es que me encanta todo lo egipcio y me gusta mucho. Y la de este año, la mía, porque fue tema mexicano y también me gustó muchísimo. El trabajo que tiene es muy bonito. La verdad es que, siendo sincera, creo que es una pregunta un poco complicada. Pues la verdad es que considero que tengo bastante don de gentes. Me gusta mucho conocer a las personas desde un primer momento. Siempre estoy sonriendo. Y me gusta hablar con todo el mundo, ¿no? Y amo mucho la fiesta, tanto dentro como fuera. Hogueras para mí es un sentimiento, ya desde pequeña estoy dentro y es como mi vida, pero creo que mis cualidades son las mismas que todas mis compañeras y que todas tenemos muchas opciones y ojalá pudiésemos salir de todas, ¿no? Es un sueño compartido al final. Algo que cambiaría, que siempre lo he tenido muy presente y en mi familia también, es la importancia de las damas. Pienso que no se les da la importancia, en mi opinión, que se merecen. Creo que tendrían que tener un poco más, porque al final pienso que una belleza sin damas, pues que puede ser el caso, ¿no? Pero es un poco como que te sientes incompleta. O sea, yo mi año ha sido muy especial y en parte es gracias a mis damas. Y pienso que se merecen más importancia. Pues, buah, creo que me haría una roquita pequeñita y me quedaría quieta porque no sabría qué hacer realmente, ¿no? Me quedaría quieta, en plan agarradita y esperando a que el oso quiera pasar. Ya lo que sea, va a pasar igualmente, ¿no? Pues correr no voy a correr, ¿para qué me voy a cansar, no? Pues me haría roquita y ya que sé lo que tenga que ser. Santo Domingo, mi foguera y mi familia. Quiero deciros que os quiero mucho y que espero que sigamos trabajando y luchando porque aunque seamos pequeñitos, seamos más fuertes cada año y que sois muy grandes. Os quiero. Alexandra Fructuoso, tengo 21 años y pertenezco a la hoguera Florida Sur.
Llevo 17 años en la fiesta. Comencé perteneciendo al mundo de las barracas, donde tuve el primer cargo de honor de presidente infantil en el mundo de la fiesta, y actualmente tengo el cargo en mi hoguera de belleza. Pues actualmente estoy opositando para policía local y en mi tiempo libre trabajo en el Colegio Maristas de entrenadora de baloncesto. Yo creo que mi lugar favorito sería la Cala Cantalar, la zona donde está el mar. Me perdería ahí y te prometo que es el lugar donde más tranquila me puedo sentir. Pues no por la relación que tengo con él, sino porque me gusta mucho el estilo alicantino que representa en todas sus hogueras, y sería Federico Molinero. Pese a que yo no soy quien elige el cargo, creo que soy una chica festera, que me he dedicado toda la vida a trabajar para la fiesta, y yo creo que podría aportar sobre todo naturalidad y simpatía. Creo que no cambiaría nada, simplemente creo que deberíamos de evolucionar con el tiempo, como estamos haciendo hasta ahora. Yo creo que ya directamente con la forma de ser de la gente, yo creo que eso sale solo a las personas. O sea, si tú misma eres como tú eres, yo creo que la gente al final se siente cómoda y es una cosa sencilla. Bueno, ya sabéis todo, pero que solamente daros las gracias por este año increíble que me habéis podido dar y que valéis un montón como comisión, que espero que sigamos trabajando y unidos como estamos haciendo hasta ahora, y que os quiero un montón. Bueno, y tenemos que decir que qué momentos más buenos pasamos con ellas en la Casa de la Festa, que son todas súper agradables, de verdad. Dios, madre mía, no me da tiempo a ir. Tengo una pena. Ya, y además muchas de las chicas que hemos visto en pantalla se han animado luego a hacernos preguntas de verdad o atrevimiento que más adelante las Sí, la verdad que sí, que es muy agradecido desde aquí porque además están colaborando mucho con nosotros en redes sociales y bueno, han estado viendo que las redes sociales hemos intentado ver a ver cuánto saben nuestros sonfester del mundo de la fiesta. Y nos hemos reído un rato, ¿verdad, Raúl? Ay, que sí nos hemos reído. Yo no sabía que un cuestionario de estos daba para tanto. Bueno, y antes de todo, saludar a mi abuela, que vamos, que se me va el jueves y si no le digo nada me mata. ¿Cómo se llama tu abuelita? Carlota. Carlota. Ay, Carlota, qué nombre más bonito tienes, por favor, Carlota. Estoy deseando de conocerte en persona. Eres nuestra espectadora, pero vip. Le mandamos... Está todos los miércoles y encima mis primos se lo ponen allí en el pueblo, se lo ponen hasta por internet. Ay, qué graciosa. Que no. Sepáis que también se les sonfesta pues por internet. Pues un beso y paz y amor para todos. Eres de Moratalla. De Moratalla, vaya amor para Moratalla. ¿Es mi amigo Vicente? Claro. Sí. Pues hoy cumple 82 años. Felicidades, vamos Vicente. A cantarle. Vamos a cantarle un cumpleaños. Feliz a Vicente, se muere de vergüenza en el sofá. Cumpleaños feliz. Cucu, feliz. Ya está, que no liamos. Bueno, felicidades, Vicente. Bueno, ya mi tía Iti, que está aquí de la Florida. Bueno, vale, ya. Que si no me tiran, es que me van a tirar. Tanto payamo, tanto payamo. Alicante y alrededores, daros todos por saludados y besados. Muy bien. Ahora sí. Son espectadoras VIP. Tenemos mucho, hemos armado ahora mismo un video que esto no era pa' llamor, sí, sí. Chicos. Vale, vale, no pasa nada. Pero seguimos con las encuestas. Hoy me lo podemos permitir. Venga, Paulina. Bueno, encuestas. Ay, Paulina. Paulina. Bueno, la primera pregunta, ¿quién era el fundador de las hogueras? José María Pi. Ahí puedo decir que ha habido un 90% de personas que han acertado. ¿Quién no ha acertado? ¿Los falleros? No lo sé. Porque nos siguen falleros, ¿eh? Sí, claro, sí, que sí. Pero han habido algunos que han fallado, que han dicho... Valcárcel. Valcárcel. Ah. Ha sido entre ellos dos. Es que hemos ido un poco ahí... De poco payamor. Hemos ido a pillar, pero esta desde luego que para pillar no era. Y además muchas preguntas las hemos ido resolviendo a lo largo de las temporadas de Sonfesta. Sí. Eso, quien se haya confundido es sinónimo de que no nos ve todo lo que debería. Qué fuerte, Ana, sí. Con todo lo que nos repiten. Para exacto, que no nos para que no nos vean. Bueno, la siguiente pregunta, ¿que cuántos años cumplía Sonfesta? 5 años. Y te puedo decir que la mayoría de gente ha respondido eso. Han habido 2 o 3 despistados, pero yo pienso que se les ha abrido el dedo. Pero eso es porque no han sido buenos y no han hecho trampas, porque eso tenían que ver nuestras historias, nuestras... Exacto, y además que están muy recientes las historias del aniversario. Luego, ¿por qué es importante nuestra ofrenda? Porque se considera la más antigua de España. ¿Acertaron? Ahí sí que han acertado, pero sí que han habido algunos que se han despistado. Oye, vamos a tachar, ¿eh? Pero, Raulín, ¿cuáles eran las otras opciones? Vamos a ver. Las otras opciones eran que es la ofrenda la más grande de la Comunidad Valenciana. Pues no, pues no, en verdad no, porque hay más falleros que... Sí, en Valencia es, vamos, tremenda. Tiene un gran reconocimiento a nivel europeo y luego los colores de las flores son inusuales. Pues la gente, la siguiente respuesta ha sido que es la más grande de la Comunidad Valenciana. ¿Hay algún despistaico ahí? Oye, que podríamos también, porque invitamos a mucha gente. No, sí. Y os voy a decir una cosa, lo de que no tiene un gran reconocimiento europeo y que las flores nuestras son inusuales, también es verdad. Pero no es lo más importante. Es como un tipo de la universidad, sí, que va a pillar. Hay que poner... Justamente, no, hay que saber... Como el del carnet, exacto, de conducir. Hay que poner la más verdadera.
justamente. La más verdadera. Luego, esta se iba a pillar, pero esta dije yo, esta la voy a poner porque alguno pillo. ¿Cómo se la pasa el Raulín? ¿Por cuál de estas calles no pasan los desfiles oficiales? Yo me Federico reía Soto, bueno, porque hubo un debate por privado. Un debate entre Federico Soto y la calle San Vicente. Yo puse calle San Vicente y me confundí. Claro, Federico Soto, ahí no hay ningún desfile, exacto, ahí es donde forman, pero en la calle San Vicente, en el pregón, en el desfile del pregón, sí que es uno de los recorridos oficiales que bajan sí, por ahí es que todas parece las chicas. Que el desfile del pregón no se te viene a la mente en ese momento. Pero ¿no? Era muy gracioso porque, claro, como podemos ver todos las respuestas por privado, había un chico que se venía arriba. Esta está mal, ¡ay! ¡Que he metido la pata! Y él solo no lo iba contando. Yo le contesté alguna vez al chico y me sentía como cuando voy a reclamarle esas decimitas a los profesores, en plan, pero está casi bien, si la intención es lo que cuenta, ¿no? Claro. A ver, la siguiente. Buah, esta sí que tuvo. Esta tela. A ver, pero dile las respuestas, ¿eh? ¿Qué día es la crema de los fogueres? ¿23 de junio, 22 de junio, 24 de junio o 25 de junio? Ya avisé que puse. Tiene un poco de trampa. ¿Quién avisa? No es traidor. Porque pues paz madre y mía, amor. Pues, nos escribieron así. Bueno, hasta una bella del Foc y todo. Nos escribió hasta una bella del Foc que me dijo que no. Que le dio hasta la risa. ¡Ay, hombre, ay, qué me habéis pillado! Claro, porque si tú realmente cuando ves la crema ya es día 25. Eso es como cuando es un cumple. A las 12 ya es mi cumple. Que por, cierto, no claro. Que por cierto, somos tan guays, ¿veis? Somos tan guays que decimos, ¿por qué vamos a quemar el 23 para que el 24 no haya nada? Pero pues Jessica, no. Ese es el gran debate. Hay quienes piensan que la crema realmente debería de ser la noche del 23 al 24. Y yo digo, ¿pero sois tontos? Pero hombre, además, un día más de fiesta. Pero en verdad es que la noche de San Juan es esa. Además, exacto, pero nosotros lo hacemos tan guay que disfrutamos el día de San Juan y quemamos pues el 25. Es que ya el 24, claro. El 24. Bueno, realmente las preparamos el 24. Sí, pero el 24 es un día muy especial para nosotros y es como que quemarlas de madrugada y después, irnos a dormir. No, pues como y verlo, y verlo todo ahí ya desangelado, sí, qué tristeza. Las calles no, tristes, no, no. Es que no. Ay, el día 25. Si siempre pedimos que duren más, ¿cómo vamos a pedir que duren menos? Es que de verdad. Que a lo mejor mucha lógica en sí puede ser que no tenga, pero a nosotros nos da igual la lógica. Claro, lo que queremos es disfrutar, exacto, cuanto más mejor. Claro. Siguiente pregunta. Uy, que la liado. ¿Cuántas llevas? Pues no lo sé. Va, di otra y después dejamos más. Venga. Para después. ¿Qué no forma parte de una mascleta? ¿Los preliminares, el inicio, el terremoto o los aéreos? Pues los preliminares. Es que eso fue una... Pues mira, ¿por qué no se me ocurrió otra frase? Paz y amor, ¿no? Y el propio salón. No, son festas. Son festas para el salón. Ay, ¿cómo lo has puesto? Y ahí no nos pueden ver. Ahí mi no. Turno, Jessica. Porque vamos a dejar más preguntas para luego. Claro, ¿es así sí, o no es así? Exacto. Venga, pues ahora es el momento de conocer con muchísima paz y amor a las candidatas de la foguera Nou Babel, Olga López, Elena Soriano, de la foguera Babel en las Antigol. Chico, qué tranquila que estoy hoy. Babel, el Antigol, que no me sale. Babel, el Antigol. María de la Fuente de Nou Babel Park, Elena Mora de Rabasa, Polígono Industrial. Vamos a conocerlas. Mi nombre es Olga López Botella, soy de la hoguera Nou Babel y tengo 23 años. Pues llevo toda la vida en la fiesta, fui mini belleza en 1997 con 6 meses, he sido dama adulta en 2015 y belleza 2019. Pues he estudiado administración pero actualmente estoy trabajando en el Corte Inglés de dependienta. Mi lugar favorito, el casco antiguo. Por las vistas, por las casas, por la gente, por todo. Me gusta mucho Pere Baena por el acabado que hace, por las piezas, por cómo se inspira. He estado en su taller y es increíble. Debería ser yo por el amor que tengo a la fiesta, por el compromiso, porque me encanta y porque es un sueño para mí. Yo añadiría más actos juntos con las comisiones. Haría que la gente se conociera antes, como ahora las candidatas, yo si en este caso no me hubieran puesto con otros grupos o con otra gente, no hubiera conocido a la mayoría de las chicas. Entonces yo haría más por fomentar los actos en grupo, con nadie. Porque me gusta mi vida y me gusta mi familia, me gusta ir a trabajar, me gustan mis amigos, me gusta mi vida. Pues yo os quiero dar las gracias por este año, por todos los años que llevamos juntos, por estar a mi lado, al de mi familia y nada, que os quiero un montón y os mando mil besos desde aquí.
Soy Elena, tengo 33 años y soy de la hoguera Babel Santigón. Pues en la fiesta llevo desde que nací prácticamente. Estuve en la hoguera Maisonave, luego fui belleza infantil en el año 97 en Moja Santa Faz y luego ya en el 2009 pasé a Babel Santigón, que fui dama en el 2012, madrina en el 2016 y ahora belleza. Soy educadora infantil en la Escuela Infantil San Jorge. Mi lugar favorito de Alicante es el Castillo de Santa Bárbara, tanto si lo ves desde abajo, desde el Posteguet, como si estás arriba por las vistas que tiene. Pues de hoguera yo elegiría, este año mi artista ha sido Paco Torres y con él conseguimos el primer premio de segunda categoría y me quedo con él. Yo creo que se lo debería elegir o decidir el jurado según las condiciones que vean y lo que ellos elijan. Cambiar, yo creo que no cambiaría nada, lo que sí que haría porque los niños en los colegios tuvieran más conocimiento sobre la fiesta y que cualquier actividad, cualquier extraescolar o algo fuera dedicada al mundo de las hogueras y que conocieran más este mundo. Yo creo que viajaría mucho, me pasaría un año sabático a lo mejor y viajaría mucho. Pues a mi comisión le tengo que dar las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo, que son geniales y que trabajan muchísimo. Pues yo soy María de la Fuente, vengo de la hoguera de Novali Park y tengo 30 años. Pues llevo en la fiesta desde el 2008 y he sido dama de honor dos veces consecutivas en 2008 y 2009. Soy esteticista, tengo mi propio centro de estética y aparte estoy opositando para policía local. Pues me gusta muchísimo ir a la Serra Grossa porque considero que es el sitio más precioso de Alicante. Tienes pues ver el mar, tienes la montaña, ves el castillo, ves lo esencial de Alicante. Pues mi artista de hogueras favorito es Paco Gisbert. Es una pena que ya se haya retirado, pero fue el último monumento que hizo fue de mi hoguera infantil y es que flipé con todos los detalles, el perfeccionismo que tiene. Yo me quedé encantada. Pues yo creo que debería de ser la futura belleza del FOC porque soy una persona muy comprometida, creo que soy cercana y además me gusta mucho transmitir la fiesta. Tengo mucha familia fuera de Alicante y siempre les estoy hablando de Alicante, de venirse en junio a la fiesta, así que por eso. Yo no cambiaría nada de la fiesta porque creo que además los cambios que yo creía que se tenían que hacer ya se están haciendo, como darle más visibilidad a las damas y fomentar un poco más el traje de belleza alicantina en los actos de candidata. Ay, pues me encantaría ser un elefante, porque considero que son súper familiares, yo también soy una persona muy familiar, y súper nobles. Novali Park, estoy tan orgullosa de ser parte de vosotros que espero serlo siempre. Os mando un saludo súper grande y todo mi amor para todos. Elena, tengo 19 años y soy de la hoguera Rabasa Polígono Industrial. Pues llevo 2 años tan solo en las hogueras y entré de lleno, de fuerte, siendo belleza de mi hoguera adulta. Pues actualmente estoy estudiando, no tengo un trabajo fijo, estoy haciendo un módulo de educación infantil y luego haré la carrera. Pues mi lugar favorito de Alicante es el puerto junto con la playa del Posteguet, porque a mí me encanta la playa desde siempre, desde pequeña, y el puerto me parece un sitio relajante donde puedes pensar y todo eso. Pues a ver, es un poco gracioso por una parte porque es el artista de mi hoguera de este año donde he sido belleza porque, o sea, se llama Elliot, porque simplemente yo fui belleza, he empezado mi mundo en la fiesta con ese artista y la hoguera que hizo, que representó también la lucha de las mujeres y demás, pues es lo que más me ha impactado y yo creo que es el que más me gusta hasta entonces. Pues a ver, yo creo que una belleza del FOC tiene que ser natural, cercana y realmente ser ella totalmente. Entonces yo me considero una persona así, cercana a las personas, me encanta hablar con todo el mundo y natural, pues porque yo creo que si te muestras tal como eres, te van a conocer bien. A ver, modificar como tal, no. Pero sí que es verdad que me gustaría, por ejemplo, en las presentaciones, que hubiera una persona que hiciera lo del lenguaje de signos, porque hay mucha gente en el mundo de la fiesta que tiene esa discapacidad
Entonces me gustaría, y además la rivalidad que hay con algunas hogueras. Pues a ver, a mí siempre me ha gustado el nombre de Emma. ¿Por qué? Pues a ver, en mi familia nadie se llama así y además tiene un nombre fuerte, que es como soy yo, y no sé, desde pequeñita me ha gustado ese nombre. Bueno, rabasitos, ¿qué os puedo decir? Que me habéis dado la oportunidad de vivir el mundo de la fiesta desde dentro, que desde pequeña lo vivía desde fuera. Me habéis apoyado en todo momento y solo tengo palabras de agradecimiento hacia vosotros. Os quiero. Bueno, y nosotros seguimos aquí en plató con todo el buen rollo que nos mandan nuestras candidatas y seguimos, ¿no? Bueno, bueno, Ana, ¿cómo es? Dentro un report, va a haber ese anturrigón. Se sastigón. Oye, a los pistachos os mando un besazo. No voy a volver a decir la hoguera porque seguro que me vuelve a salir mal, pero yo de normal le he dicho, oye, que he retransmitido ofrendas en directo y todo y siempre he dicho, va a verse el Santiago, pero no sale. Pero eso es porque estamos en modo hippie, cariño. Oye, ¿os habéis dado cuenta que ya conocemos a las chicas? Estamos ahí hablando con ellas, vemos las entrevistas cuando se graban y es que aún así las vemos aquí y estamos súper atentos, nos tienen sí, porque además son encantadoras, de verdad, nos hacen pasar unos ratos que normalmente nuestras entrevistas duraban mucho y este año no sé qué está pasando, que en una hora y media dicen lo que tienen que decir, conciso y oye, y me parece genial, porque además os van a conocer desde casa y lo estáis haciendo bien. Vienen decididas. Sí. Y eso me gusta. Pisando fuerte. Sí. Pisando fuerte. Bueno, que seguimos con los cuestionarios. Seguimos con nuestras encuestas maravillosas que nos han hecho reírnos muchísimo y aprender mucho también, ¿eh? Bien. Ojo. Pues la siguiente pregunta es, ¿hasta cuándo duran los fuegos de la playa del Cocó? ¿Estamos hoy? Sí, estoy pesito, madre mía. No sé qué pasa aquí, ¿eh? ¿Duran hasta San Raúl, hasta Santa Ana, hasta San Pedro o hasta San Javier? Por cierto, besitos a Javi. Ay, ya ves. Es verdad, Javi, te echamos en falta, tío, sí. Colega. Y a todas las santanas, que somos muy, muy santas, además. Y a todos los sanraulines, venga. Sí, son todos más santos. ¿Y a las Santa Jessicas? Pues no, Santa Jessica. No había opción. ¿Te imaginas una virgen llamándose Jessica? No, yo no lo veo. No, es más, es que en mi bautismo soy Jessica María, porque si no el cura... Saludo a todos los curas, no me bautizaban. Os digo un súper mega secreto. Sí. ¿Sabéis cómo me llamo? Buah. María Aurora. María, yo sé, no lo sé. Ana María Bioque. Ana Isabel. Yo me llamo Ana María del Rosario Bioque Romero. ¿Qué os parece? ¿En serio? Bueno, la cuestión es que... ¿Que tengo tres santos? ¿Hasta cuándo dura...? Esa es súper fácil. ¿Los fuegos? El San Pedro. Venga. Oye, y a todos los San Pedros también. Hayan acertado, pues mira, 303 personas y las siguientes son 34 personas que se han equivocado y han dicho San Javier. Pero de verdad... A ver, que no quiere decir... Oye... Es que hay un problema, es que eso pasa en todos los exámenes tipo test, que no leemos las preguntas, o sea, de verdad, si sois un poquito de hogueras, San Javier. Las preguntas... No, pero la que no han leído es la siguiente. ¿Quién es la primera belleza del foc infantil claro. de Alacant? ¿Qué pasa? Que 206 personas han dicho Camparito Quereda. Claro, y eso es porque no han leído. Porque estábamos preguntando por la infantil. Y encima Raúl nos rebaten. Sí. Nos rebatían. Porque ha sido muy gracioso, ¿eh? Ha sido muy gracioso el leer que ellos rebatían. Y luego, pues aquí hay la duda existencial. En cada uno de los portales pone que la belleza del foc infantil es en 1961 o 1945. ¿Dalila de San Fernando o Edna, creo que era de Benalúa, si no me equivoco? Entonces... Pues yo, mira, una conclusión que te voy a sacar yo aquí, porque me la voy a sacar, mira, de la manguita. Si existe una del 45, pues será la del 45, claro. ¿No? O sea, si hay un nombre... O a lo mejor entre el 45 hubo un parón y hasta el 61. Exacto, eso seguro. Hombre, pero... eso tiene un poquito de sentido, porque si sale la del 45, la del 61, pero bueno, que es que aquí estamos... Vaya amor para aprender todos. Pues y si no, nos escribís por las redes sociales y nos lo decís. No, exactamente. Si alguien tiene la respuesta aseguradísima, que nos la escriban y en el próximo programa resolvemos la duda. Pero con explicación y todo, ¿eh? Exacto. Con explicación. Con contrastación de fuentes, ¿eh? A ver si me la vais a decir. Que después vienen los problemas que vienen cuando no se contrastan las cosas. Exactamente, exactamente. Bueno, la siguiente pregunta. ¿En qué años fueron Jessica y Ana damas de honor de la belleza del foc? Oye, pues a mí me gustó porque me hicieron más joven, ¿eh? Oye, pero y una pregunta. Es que ¿alguna vez hemos dicho que tú y yo fuimos damas del fuego? No. Yo creo que nunca, ¿eh? Creo que nunca. Yo creo que la gente se está enterando ahora mismo de que fuimos damas del fuego. Yo creo que si hay algún programa en que no se haya dicho, yo ya firmo. No tenemos que recordar porque por el tiempo que hay de tan poquito tiempo que ya fue infantil y adulta. Eso no hace falta recordarlo mucho, ¿vale? Pasa, hombre, es que mi Anita quería un... Estaba para salir ahora. Claro, sí. Tú a ti ya se te ha pasado un poquito. Oye, depende, porque como no hay edad, pero no puedo repetir. Ya, no, pero no.
No, es que no se puede. No puedes bajar de escalón. Y aunque quiera, no podría. Es que... pues bueno, pero ¿en qué año? A ver. Bueno, 2005 y 2008, 2004 y 2007, 2006 y 2009, o 2005 y 2009. Y la respuesta correcta es. ¿Tú con la guitarra? Jessica en el 2005 y Ana en el 2008. Oye, y ya que siempre decimos que hemos sido además del fuego, por si alguien aún no lo sabe, lo volvemos 2005 y 2008. Pues ¿eh? Un besazo a ese 2005 y ese 2008. Exacto, un beso para todas. Okay. Chicas, que sois maravillosas, hicimos un equipazo, me consta que el vuestro fue un equipazo y el nuestro también. Lo fue y lo es. Y entonces eso es muy buena señal. Nosotros ya estaban... ¿Y tu año, Raulín, cómo fue? Hombre, mi año, pues mira, ahí tengo a Miguel y a Barajas, que un saludo a mis presentadores de la lección. Venga, pues además, no, bueno, las tuyas también, creo que alguna ha sido mamá ya, ¿puede ser, Ana? Sí, adultas, infantiles, no, por sí. Dios, eso sería una alegría. Seguro ¿no? que te pasará como con las mías, que bueno, que las nuevas generaciones vienen apuntando maneras, porque sí. Ahí vienen guapísimas. De hecho, niñas, dos guapísimas. Compañeras suyas son dos bellezas ahora, Paula candidatas. Y Irene son candidatas este año. O sea, que fíjate. Y lo bueno es que nosotras, las pequeñas, cada día estamos más guapas y las mayores, que debería de ser al contrario, están exactamente igual de guapas que cuando salen. Que primero que no tiene abuela, ¿vale? Pero creía que iba a decir, ¿no? Las infantiles estamos hombre. Mucho más guapas y las mayores mucho más feas. ¿Por qué? No. Inés está no más sé. Guapa. Sí, sí, Inés para está mí. Más guapa. Sonia Tenza más. Paloma. Sí. Sí. Pero que claro, es que tú me tendrías que haber visto a mí cuando yo salí. Para que entendáis, eso fue a sorteo, ¿vale? O sea, a bombo, si no, a lo mejor me habría ay, pero pobrecita mía. Muy guapa, que llegó a tu casa y la foto sale muy guapa. Ah, el Photoshop me lo hizo Ana. Bueno. El Photoshop me lo hizo. Me quitó un piño que tenía aquí puesto. ¿Es en serio? Bueno, la siguiente pregunta. De las siguientes opciones, ¿qué famosa ha sido del fuego? Esta me encanta. Opción A, la Rosalía. Opción la Rosalía. B, Belén Esteban. Opción imagínate, C, pues. Rosa Benito. Y la opción D, Edurne. Me encantan todas las que han nombrado, he de decir, ¿eh? Pues Rosa Benito, pero vamos, con un 99% de... Y Rosa Benito, que ya tiene sus años, también es una mujer que se conserva está muy bien y muy guapa, sí, para que se vea todo lo bonito que sale de Alicante. Y bueno, del fuego también, que siempre lo digo yo, que parece que me una algo a esta mujer, pero Vanessa Romero. Que ahí sí. Estuvimos sí. Debatiendo, Raúl, ¿a quién metemos? A esta o a la otra. Pero es que Rosa Benito es más desconocida. Sí. Porque como hace más fuego. Años. Y salió sí, de la claro. Foguera Santa Isabel, que hay que recordarlo. Una gran foguera, además. Tantos fuegos que tiene Santa Isabel, fíjate, si viene de largo de antaño, sí. Como diría un amigo sí. Mío, de antaño. Bueno, luego pusimos una imagen de la foguera de Carolinas Altas, del 2005, y tenían que adivinar en qué año se plantó esa foguera. Y la gente estaba dudando entre el 2005 y el 2007. Porque tenían que mirar para hacer trampas, si no, ¿cómo iban a contestar? Pero eso dice mucho de la fuerza que tiene, por ejemplo, en este caso, la foguera Carolinas Altas, porque tampoco es hay mucho tiempo entre 2005 y 2007, o sea, la gente pero se queda... Sí que es verdad que fue cuando Carolinas Altas tuvo esa época en que ganaba los primeros premios consecutivamente, uh-huh. Que creo que fueron 7 seguidos, si no me equivoco, o 5. La del primer premio, ¿no? Sí. La huera del primer premio. Luego, ¿cuáles son los colores de los espolines de las Bellas del Foc? Morado y verde. Azul, marino y rosa, negro y rojo o amarillo y marrón. ¿Y cuántos acertaron? Hay todos, negro y rojo. Hombre, eso es porque han visto mucho nuestro programa. Y aquí yo puse mi aportación de que es de las nuevas, de las que vengan del 2020, las Bellas del Foc, pienso que va a ser la adulta, el espolín amarillo y el del infantil y marrón. Y dale con el amarillo, Ana, la da por el amarillo. Que me da por el amarillo, que hasta ay, que yo no le un espolín amarillo. Amarillo que no me ha quedado a gusto. Pues sí. Mira, no sé, se senta hasta en el sillón amarillo. Hoy sí. Le ha tocado el amarillo. Hombre, desde luego que a mí no me tocará nunca el amarillo, ¿eh? No, tú no. Ahora tenemos que decir que no, que Javi estaba por allí. Pasa, Javi. Cántate una canción sí, Javi, a ver cómo toca. Vale. ¿Hay más preguntas? No, ya está. ¿Ah, ya? Pues ya. Ahora es tu turno, Jessica. Es mi turno sí. Porque seguimos con más bloques, que hoy hay 3 bloques de candidatas. Y seguimos con la señorita Andrea Giner de la Foguera Rabassa, Irene Sud de la Foguera San Blai de Dalt, Marina de la Casa de Los Ángeles y Julia Valero de la Foguera José María Pi. Me llamo Andrea Giner Canals, tengo 21 años y soy de la Hoguera Rabassa. Pues empecé en la fiesta con los 2 añitos, fui belleza infantil de la Hoguera, de Rabassa. Estuve hasta los 10, 11, tuve un parón y luego volví de los 14 a los 15, y a los 15 me fui a Doctor Vergés Carolinas y en este año con 19 me volví a Rabassa y hasta el día de hoy, o sea que llevo casi toda mi vida en la fiesta. Me dedico, tenemos un negocio familiar de indumentaria de Alicantina, me dedico a la costura, al corte y confección, un poquito, acabo de empezar y poco a poco. Pues si tengo que elegir un lugar, a ver, me gustan todos los lugares de Alicante con vistas al mar,
soy fan del mar. Creo que tenemos un privilegio de tener mar en la ciudad y cualquier sitio donde pueda ver el mar, me quedo ahí. Artista de hogueras, creo que mi hoguera, trabajamos con Pablo González de Besa, trabajamos muy bien en el equipo, en todo, en ideas, pero si me tengo que quedar con un artista de fogueres sería con Sergio Gómez, porque personalmente lo conozco, he estado con él muchos años en Doctor y la verdad que como persona y como artista, para mí, un 10. Considero, conozco muchas chicas de este año y considero personalmente que hay muchas que lo valen. Entonces, como belleza del FOC, creo que una belleza del FOC tiene que tener naturalidad, estar siempre disponible para la fiesta, festera y sobre todo que sea muy cercana. Creo que tengo todas esas cosas, entonces, pues, por eso. He de decir que de la fiesta a día de hoy creo que no cambiaría nada, porque considero que la fiesta a lo largo de todo el periodo está teniendo muchos cambios y siempre para bien, entonces creo que los que se encargan de ello lo van a hacer cambios en su debido tiempo. ¿De qué tipo de publicación? Pues no sabría decirte. Una publicación, me gustaría que fuese una publicación de la fiesta, que fuese el día de la elección de la Bella del Foc, claro que sí. Pues me gustaría dar las gracias a todos los que forman mi comisión. Desde dentro lo sabemos, trabajamos muchísimo por la fiesta y la verdad es que estamos muy unidos y formamos una gran familia. Un besazo. Bueno, pues yo soy Irene Pascual Schutz, tengo 22 años y pertenezco a la Foguera Asamblea de Edad. Pues en la fiesta llevo prácticamente desde que nací, aunque sí que es cierto que inscrita a una foguera llevo aproximadamente 18-19 años. Y bueno, los cargos que he sido han sido dama infantil 3 años consecutivos, belleza infantil, dama de honor de la belleza del FOC infantil, presidenta infantil y dama adulta 2 años, todo ello en la foguera Calvo Sotelo. Y en 2016 mi vida dio un giro de 180 grados y mi mejor amiga y yo nos fuimos a Asamblea de Edad, donde ostenté los cargos de dama adulta, delegada de bellezas, belleza y desde ayer madrina. Pues actualmente estoy estudiando el cuarto curso de turismo en la Universidad de Alicante y estoy realizando las prácticas en el Ayuntamiento de Campello, en la parte de la oficina de turismo, y además soy becaria para el gabinete de protocolo de la universidad. Pues creo que mi lugar favorito de Alicante es sin duda Santa Cruz, porque subir ahí, ver las vistas y bueno, tener Alicante a tus pies, yo creo que es increíble. Pues a uno no te voy a nombrar, te voy a nombrar a dos. Primero a Fonseca, porque ha sido el que nos ha hecho la hoguera este año y tengo con él una amistad que no cambiaría por nada. Y también desde pequeñita Santonja me ha gustado mucho por los monumentos que hace, creo que son brutales y me encantaría que volviese a hacerlos. Bueno, creo que una belleza del FOC no solo tiene que ser cercana, sino que debe saber comportarse en cualquier situación, ya sea tratando con una niña pequeña como con una máxima autoridad. Y sobre todo, creo que una belleza del FOC debe saber transmitir el amor por la fiesta y debe tener siempre los pies sobre la tierra y bueno, a lo mejor yo lo tengo, quién sabe. Cambiar, creo que no cambiaría nada. Creo que las hogueras están evolucionando a la vez que evoluciona la sociedad y bueno, pues por decirte algo, añadir un día más de hogueras, aunque sí que es cierto que yo cuando me levanto el 25 no puedo con mi vida, entonces añadiría un día, pero creo que acabaría más cansada todavía, pero quién sabe. A ver, yo soy una persona a la que le encanta reírse, me encanta que la gente se ría conmigo y bueno, pues intentaría salir de la situación haciendo que todo el mundo se riese conmigo y ya está. Pues a mi foguera Asamblea Ideal, creo que ayer os lo dije todo en el discurso, pero bueno, me reitero, simplemente gracias por absolutamente todo, estos 4 años con vosotros han sido maravillosos, espero que sigan siendo muchos más juntos y nada, seguir trabajando por nuestra foguera. Un besito. Hola, soy Marina de la Casa, de la Foguera Los Ángeles y tengo 25 años. Llevo 21 años en la fiesta, comencé con un añito en la Foguera Tómbola, donde he sentado los cargos de dama infantil, belleza infantil, tuve la suerte de salir elegida dama de honor de la belleza del FOC y posteriormente en 2018 llegué a la Foguera Los Ángeles, donde estoy actualmente y soy su belleza 2019.
Soy graduada en Magisterio Infantil y actualmente estoy trabajando como monitora de comedor escolar y lo compagino con preparándome las oposiciones de educación. Mi lugar favorito de Alicante, como es muy tópico, son las playas. Siempre voy a las calas del Cantalar para perderme y desconectar de cualquier situación incómoda que me venga. Uno de mis artistas favoritos es Vicente Martínez Aparici. Para mí es uno de los artistas más destacados en Alicante por su colorido, por cómo hace los remates, el equilibrio que utiliza, y yo lo diferencio y lo destaco entre los otros artistas por eso. Pues la verdad es que creo que tengo las cualidades adecuadas para poder desempeñar el cargo. Pienso que soy una persona muy cercana. Después de toda la trayectoria festera que tengo, puedo demostrar a las personas de fuera de Alicante esos valores que tiene la fiesta, y soy muy natural y siempre me comprometo con cualquier cosa que quiera llegar a conseguir. Cambiar no cambiaría nada. Sí que es verdad que a veces tenemos esos momentos de rivalidad, pues como en los playbacks o en cualquier situación así de concurso, y añadir no. Siempre, aunque añadir es muy bueno, porque con momentos como por ejemplo las convivencias o por ejemplo las paellas, es algo que nos hace más festeros y nos hacen que nos unamos más. Pues la verdad, tengo varias cosas que me ponen nerviosa, pero una de ellas es que no soporto que la gente mastique con la boca abierta. Bueno, angeleros, desde aquí os mando mucha fuerza para seguir consiguiendo todo aquello que nos proponemos, que día a día se demuestra que somos unas personas trabajadoras incansables para engrandecer nuestra fiesta, y os agradezco desde aquí que me hayáis dado la oportunidad de ser vuestra bellosa 2019. Muchos besos. Hola, soy Julia Valero de la Hoguera José María Pi y tengo 24 años. Pues aproximadamente llevo 19 años en el mundo de la fiesta y he ostentado los cargos de Dama y Belleza Infantil en Ruperto Chapí y Dama y Belleza Adulta en José María Pi. Pues soy graduada en Derecho, actualmente trabajo en una asesoría familiar mientras me preparo las oposiciones para la Guardia Civil. Pues puede sonar muy tópico, pero sin duda me perdería por La Areta, porque me parece un sitio tremendamente precioso para ver el litoral alicantino y creo que es muy bonito. Yo me quedo con Alex Cano, bueno, es el artista de mi hoguera, y me encanta cómo representa los problemas que hay en la sociedad a través de los monumentos. Pues creo que una belleza del fuego tiene que tener, ante todo, respeto y amor por la fiesta, naturalidad y saber transmitir lo que es la fiesta en sí. Entonces yo creo que, bueno, como desde pequeñita estoy en la fiesta, ¿por qué no? No cambiaría nada, lo que sí que añadiría a lo mejor son más actos para los infantiles, porque para mí los infantiles son el futuro de la fiesta y creo que hay que darle la importancia que se merecen. Un día perfecto para mí pues sería levantarme a las 8 de la mañana, coger a mi familia en el coche y perdernos por la montaña. Bueno, comisión, muchísimas gracias por acompañarme durante este año y por haberme dado la oportunidad de poder representaros. Muchísimas gracias y un beso. Bueno, y volvemos, pero nosotros seguimos, pues, ¿con qué? Con nuestro cachondeíto, porque hemos dicho, ¡ay, que venimos de carnaval! Tenía unas ganas. ¡Ay, sí, qué ganas! Nos ganas apetecía así un poco informal, sí. ¿Atrevimiento o verdad? Hay que decir que habéis sido muy buenos, ¿eh? Sí, han sido muy buenos, muy respetuosos, pero me gusta porque le anda vidilla. Sí. Y lo que más me gusta es que nos hayan hecho caso. O sea, esto antes parecía algo imposible y lo estamos consiguiendo. Muchísimas gracias, entonces. Oye, podemos decir que han sido más de 1000 personas las que han visto nuestras historias. Es que son unos máquinas. Sois unos máquinas. A ver si conseguimos la que seáis 10.000, ¿vale? Vamos subiendo como la espuma. Sí. Y si un día somos 10.000, ¿qué vamos a hacer? Como pues tenemos que hacer un... ¿Cómo se llama esto de que...? Pedimos, ¿no? Hacemos una encuesta y que nos diga la gente... ¿Esto que sales, que sales en un sitio, quedas con gente y haces un baile? Una quedada. Un smooth... Ah, pues no sé. Eso, en inglés, ¿vale? Si tenéis alguna idea de cuando lleguemos a 10.000, alguna cosa que queramos hacer, ¿sabéis? Bueno, aquí yo tenemos dos conversaciones paralelas. Sí. ¿Para amor? Y el producto. Y el sofá. Claro, es que yo escucho un meeting, no, es eso que te quedas y te pones la música y empiezas a bailar. Bueno, ya veremos, lo que vosotros queráis lo haremos. ¿Cuándo? Oye, poco se habla de mi pelazo, ¿eh? Exactamente. Pues yo te tengo envidia, casi lo tienes mejor que nosotras. Hombre. No era suficiente con las pestañas del niño, que ahora también el pelito. Sí. Chicos, ¿seguimos? Sí. Venga, vamos a seguir. Vamos a empezar primero con dos preguntas que te han mandado para ti. Bueno, preguntas. Sí, más o menos. Una. Raúl, ¿te atreves a mandar un beso a tus seguidores favoritas, Ana y Bárbara? Pues... ¿Pero son tus favoritas? Es que, a ver, es que todo tiene su explicación, porque las convivencias de las damas
yo me llevé muy bien con ellas. Entonces son las damas de la foguera Nahuali Park. Ana y... ¿Bárbara? Bárbara. Ana y Bárbara, es que digo, me voy a equivocar, pero no me he equivocado. Ana y Bárbara, es que iba a decir Belén, pero es su belleza. Ana y Bárbara, un besazo desde aquí. El siguiente, ¿qué prefieres? ¿Dar el pregón o ganar el primer premio de especial? Pues ahí tengo dudas. Pues te meto. Pero yo digo, no, el pregón sí. Ay, no, que hoy es paz y amor. Hoy es paz y amor. El pregón me gustaría darlo, pero creo que aún soy demasiado joven. Entonces me gustaría vivir un primer premio de especial. Qué porque guay, para el pregón ya tengo tiempo. Eso está muy bien, porque además para el pregón siempre te llaman cuando eres ya longevo, longevo. Oye, pues tampoco. Hay gente joven también. Voy yo, ¿no? A ver, sí. Jessica. ¿Te atreverías a venir un día al plató de Son Festa vestida de belleza y hacer el programa vestida para recordar viejos tiempos? A ver, pues yo creo que sería muy cookie, porque he de decir que tengo mis mantillas almidonadas, bien guardadas en su cajita y todo. Bueno, yo no, mi mamá. Y ¡ay, mi mamá! Que cómo me ha quedado de dulce. Mi mamá, mi mamá. pero creo que sería una falta de respeto el venirme vestida de Alicantina. Entonces, pues no. Bueno. Como atreverme, me atrevería, pero no lo he vuelto a hacer desde que me despedí. Así es la vida. Jessica, ay, esta pregunta me encanta. A lo mejor nos riñen. Pero te tienes que atrever, ¿eh? Si no te quitas prenda. Pues hoy, hoy como me quite prenda, subo a 10.000, ¿eh? Sube la temperatura. Jessica, ¿te atreverías a subirte encima de Raúl? Claro que me atrevería, pero como ahora mismo no se puede, yo quería que estén pendientes de nuestras redes sociales porque lo vamos a hacer. Igual sí. Los clafo, pero lo voy a hacer. Sí. No creo que los clafe, Jessica. Esta realmente está aquí metida en el bloque de Jessica, pero no es por nada, pero va para todos. ¿Podríais venir a San Juan alguna vez? Necesito conoceros. ¡Ay, qué bonito! Y nosotros necesitamos conocerte a ti, Carolina. Vamos a ir a San Juan. Y si no va a la... ¿Cómo se dice? Si no va a la montaña... Bueno, eso. Que si Mahoma no va a la montaña. Que puedes venir tú también. Exactamente. Claro. Me toca las preguntas. Vale. Ponme la frase. Si es alguna tal, no me la digas. Ana, ¿ser jurado de la elección infantil o de la adulta? A pesar de que es más difícil tomar la decisión con niñas que con adultas, infantil. ¿Y cuál es la mayor trastada que has hecho de pequeña? Pues es que, o sea... Tú tienes cara de haber sido buena. No, para nada. Yo de verdad que... Yo era muy buena de pequeña. Muy, pero muy buena. De hecho, las trastadas que se me ocurren son buenas. Yo lo que pasa es que ya tuve la época más conflictiva así, la edad del pavo. Mi padre decía que él tenía el pavo hasta aquí. Entonces eso, que no te voy a contar nada porque era buenísima, de verdad. Un poco marimandona. Bueno, una vez nos contó una... Pero eso no se puede contar aquí. ¿Qué? Y era la edad del pavo en una boda. Sí. Uy, yo, mira. Entonces, mejor no en la edad del pavo. Pero como no me han preguntado la edad del pavo, no tengo no, que decirla. No, esa no, esa no. Lo siento. Sí, esa no. Bueno, ¿me toca? Te toca, pero preguntarte a ti. Sí. A ver, Victoria, nuestra Vicky, que quiere decir que es nuestra operadora de cámara, que la veréis mucho con nosotros, pregunta, ¿alguna vez has perdido algún avión, tren o barco? Pues no, pero sí que es verdad que estuve a punto de perder un vuelo de Toronto a Nueva York. Porque nos cerraron las puertas y fue como... De Toronto a Nueva York, mira, Jessica, ¿sabes lo que te digo? Que yo ese problema no lo tengo. Yo una vez casi perdí el tren de aquí a irme a Elche. Yo siempre pierdo el tren para ir a la universidad, siempre. Venga, ahora que estamos graciosos, ¿sabes lo que se ve en Toronto? Toronto entero. Otra preguntita que se nos pasa el tiempo. Bea Dama 2018. Sí. ¿Te atreverías a mandar un saludo a Hernán Cortés? Hombre. Pero, y si no te atreves es porque algo hay. Paz y amor. Y Hernán Cortés en Son Festa y para el salón. Hombre, un besito a todos. ¿Qué? Me toca. Te toca. Sí. ¿Qué preferiría? Una pregunta. Está ya la... Perdón. ¿Alguna vez has tenido que pedir prestado unos calcetines? ¿Bajo qué situación? Pues no es que los pida prestados, es que siempre los robo, porque tengo un problema. Y es que cuando vivía en casa de mis padres, se los robaba mi padre, y ahora que vivo en mi casa con mi marido, pues se los robo siempre. Yo gasto un 39 y él un 43, ¿vale? O sea... Desde luego que si tuviese que pedir unos calcetines prestados, sería a Rurru, porque me encantan. Mira qué bonitos son. Hay que decir que si notáis ahí un poco de ambientillo, que nos notáis mareados, es que, claro... Perdona, los pies de Rurru huelen a flores. Sí. ¡Flores! Oye, con esto del pelo, mira, flores, hay muchas flores. Seguimos. Jessica, ¿verdad que eres muy pija?
Pues la verdad, verdad, no sé dónde han visto que yo soy pija. No, la verdad es que Jessica no es pija. No, o sea, a lo mejor vistiendo, también puedo ser que sea pija no, vistiendo, quizás, pero después no soy nada no, pija. No, yo te veo más Kardashian, ¿sabes? Y las Kardashian no son pijas, una pija es una Carmen Lomana. A ver, si de ese estilo, claro, yo digo, yo pija no soy, pija no. Es mi Anika, o sea, tú y mi Anika, que fue Dama del Fuego, también estuvo pija. Aquí. Yo también, yo soy más pijo que si me han podido conocer. Tú sí que eres pijo, menos hoy. Creo que hoy es el día que menos pijo. Pero yo, si es por la ropa, pues puede ser que sí, a veces, porque depende de cómo se pega o no. ¿Y te atreverías, Jessica, a bailar el Paquito el Chocolatero con una pierna? Pues por supuesto que sí, pero también en redes sociales. No, venga, ando un poquito así como estás ahora, Jessica. Así un poquito, venga. ¡Hey! ¡Na, na, 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 na! ¡Hey! Con una pierna, ¿eh? Oye, me está encantando este disfraz, no me lo quito. Yo me estoy metiendo muy en el papel, ¿eh? ¡Me toca! ¡Preguntis! ¿Verdad que vas a gatear? Pues la verdad que no. O sea, quieren que le hagas el gatito, venga. No, pero una pregunta, es que para gatear me tendría que poner así, llevo el micro y chupa. Es un poco. Pero mira, voy a hacer la gatita. Venga. Yo soy tu gatita, tu gatita. Explota, explota como miau. Muy bien, así me gusta. Y bueno, Ana, ¿te atreverías a cantar una canción al revés? Ay, pero esto tiene que llevar un ups. Claro, un acompañamiento. Claro. Tú me haces las palmas y tú me tocas la guitarra. Sí, pero vamos a hacer una cosa, porque es que aquí tenemos un atrezo que no me enfoquéis, ¿vale? No. Pero una, pues enfocadme a mí, que tengo una pregunta que hacer. Una canción al revés, ¿cómo sería? Por ejemplo, si es Despacito, sería y paito. Sí, claro, pero sí, es al revés, ¿no? Vale. Sí, al revés la guitarra. Mira, venga, son festa también al revés. Os voy a decir una cosa, para más inri, la voy a cantar al revés. Y en armenio, cuando queráis. Venga, vámonos. Una, Juan. Dos y tres. Ayo para chuma la jupa, sapa 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 la jupa, ole, ole, los girasoles que tienes. Ay, en tus pantalones. Madre mía, nos estamos viniendo arriba. Y seguimos con más preguntitas. Seguimos para Jessica. Esta lo ponemos aquí, mi compañera. Dámelo, dámelo, Jessica, dámelo. Te lo doy. A ver, ¿te atreves a bailar el asereje? Por supuesto. Mira, asereje, deje, deje tú, deje de ser. ¿Sabes que te van a coger esto, no? Para un japeando o algo. Es Flor Pou, ¿vale? ¿De quién te ha mandado esto? Hoy tienen que estar más. Después, María Soler pregunta, ¿te atreverías a vestirte de novia alicantina? Como digas que sí, te mato. Es que ya lo he hecho. ¡Ay, la madre, tiene trabajo! O sea, que tampoco pasa nada. O sea, ¿que he sido rápida? Sí, sí. Pues ya. ¿Ha sido rápido? No, ¿te falta una? Ya te... No, pero no, no, todavía, claro, vale. Claro. No nos estreses, que yo sé, vale, yo sé vale. Cómo va. Te me toca. Esta, te atreves, pero te atreves conmigo, si no... Vale, venga. ¿Te atreverías a cantar antes, muertas? ¡Qué sencilla! Claro que sí. ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Y la verdad, antes, porque somos no, así, no gusta ir a la moda, que no gusta presumir. ¡Qué manota, que digas tú de mí! ¡Me hablando de Milán, de San Francisco, de París! Y podría seguir... Ya está, yo creo que ya lo supo, ¿no? Os habéis confundido, porque esta pregunta me la tendríais que haber hecho a mí, porque esto a ti ya se te queda muy lejos, Jessica. No. Eso era mi infancia. No, no, perdona, que yo también lo he vivido, que solo nos llevamos unos 10 años. ¡Solamente! Claro. Jessica, ¿te atreves a decir un trabalenguas con un chupachus en la boca? ¿No tienes chupachus, tienes boli? Pues... Pablito para... clavó un clavito. Sí, ¿qué clavito clavó? El boli en la boca. Es que esto queda un poco raro, que nos siguen niños. Sí. Cristian Gálvez, para practicar en el trabajo donde trabajaba antes, era boniaje. Pablito clavó un clavito. Mira. ¿Qué clavito clavó, Pablito? Porque me estoy enganchando, pero bueno. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Muy bien, Jessica. Es que yo soy muy buena. Jessica. Vale, le hago la última a Jessica y finiquitamos con Jessica, ¿vale? Sí. Jessica, ¿te atreverías a contar tu momento más tierra trágame en el mundo de las fogueras? Uy, pues mira, tengo que decir que yo ayer las estuve leyendo por encima algunas y dije yo que no tenía ningún momento embarazoso, pero sí, lo tuve. Lo tuve y esto hace muchos años porque era cuando tenía el novio que era de hogueras y todo. Se me rompió el botón de la falda alicantina en el desfile oficial por Alfonso el Sabio y claro, me iba a quedar ahí un poco en pololos. Y tuvo que estar el que era mi novio en ese entonces, todo el desfile sujetándome la faldita, el cancán y todo para que no se me cayera. Escucha, pues ese novio se tenía el cielo ganado contigo. Sí, lo tenía, pobrecito. Vaya que sí lo tenía. Pobrecito, sí. La verdad es que sí. El pobre terminó con una bola en el... Una bola. Sí, 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 sí. ¿Me queda alguna pregunta a mí? No, a ti no te queda ninguna. Jope, mira, estoy súper harta porque yo, o sea, es a la que menos queréis porque...
No, a ti ya no te quedan más. Ya no me quedan más. Bastante. Me habéis hecho súper pocas preguntas, macho. Ya luego me diréis, hacedme una entrevistita. Pues a lo mejor no. Bueno, y para ti, Raúl, tenemos dos últimas. Raúl, ¿es verdad que eres la octava? Pues, a ver, no soy la octava porque yo aún no me he presentado, pero el día que me presente voy a ser la primera. Lo tengo tan claro como Claro, es que eso de la octava ya no existe. Y si no, pues diría que no sería la octava, sería la perpetua. Me ha gustado. Muy bien, Paulina. O sea, la que tú quieras. Y la última del todo, que esta mola un montón, y es... Fagitaliana pregunta, ¿te atreves a llamar a la belleza del FOC y decirle que la quieres? Por supuesto. Es un compromiso, imagínate que no la quieres. ¿Y, pero te lo cogerá? Madre mía, qué nervios. Yo creo que sí. Vamos, venga. Seguro que la niña es un poco, cenando. Tarde, pero si no tiene ningún acto ni nada, yo pienso que sí. Isa nos estará viendo. Vale, venga, vamos al lío. Madre mía, qué tensión. Uy. Un toque. Madre mía. Esto es como la llamada a la fallera cuando va a decírselo. ¿Te imaginas? Ay, 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 qué nervios. Qué mal quedaríamos, ¿no? Ay, no lo coge. Ay, Dios. Qué fuerte. Isa, como no lo coja. Hola, Raúl, cariño. ¿Qué tal? Oh. Hola. Uy. Hola. Bueno, Isa, ¿puedes hablar? En directo. Sí, sí. Bueno, en directo no. Oye, que es que llevo una semana pensando una cosa y no me la puedo quitar de la cabeza y tengo que quitármela. A ver, sorpréndeme. Que te quiero mucho y que... Que te quiero mucho. Y que no puedo... ¡Ay, lo ha dicho! ¡Repítelo, Isa! Repítelo. Que yo también a ti. ¡Oh! ¡Oh! Ay, es que me han hecho una prueba y tenía que decir que tú me querías a mí. Isa, si quieres... Te quiero un montón y tú ya lo sabes. Ah, pero a nosotros no nos quiere. Isa, una preguntita. Tú sabes que para mí ha sido todo un descubrimiento este año. ¡Oh! Si es que te como la cara. Pero escúchame. Aquí en el programa, es que te echas un poquito de trampita. Claro, díselo ahí. Estamos en directo. Isa, te está viendo todo Alicante. Que mando un saludo si quieres. Mando un saludito a todos los Onfesters. Ah, un beso muy grande, por supuesto. Y a todos los que tienen plató. Estoy yo, Isa. Gracias. Gracias, Isabel. Ay. Muchísimas gracias. Y gracias siempre por ser tan amable y aguantar a este muchacho que te ha metido en un lío. Ay, pero yo sé que vamos. Gracias a vosotros por siempre tratarme tan bien, con tanto cariño. Y de verdad que muchas gracias. Venga, Isa. Un besito, gracias, cariño. Isa. Te queremos mucho. Vamos. Un beso para vosotros. Un besote. Chao. Hasta luego, chao. Y lo prometido es deuda. Te tienes que despedir con la guitarra, Isa. Pero vamos a ponernos en plan... Sí, sí. Que nos pasamos de vaya. Adiós. Adiós. Con el corazón. Y bueno, venga, chicos, con este... No os fijéis que no se ve que está roto. Son festas. Chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene con más candidatas. Y nosotros este fin de semana nos veréis disfrazados por los barrios de Alicante. Porque seguimos la fiesta de aquí al fin de semana. Y ya sabéis, son festa. No falles. Son festas.